Энкей Каменских Анастасия. Номер Алексей Потапенко. I'm a husband of Nastya, producer, Ukrainian. Okay, MK, cuéntame la historia. Es una historia increíble, si decir la verdad, porque nosotros, en mi país, ahora está guerra. Rusia fue atacado, todos los países de Ucrania. Ciudades, todas las ciudades de Ucrania. Perdóneme, por favor, es que no tengo fuerza más aguantar. Tenemos como 6 días de guerra ahí. Ellos matan nuestros civiles, niños, con los misiles, bombardearon jardines de infancia, hospitales, de todo. Y es única cosa que quería decir, que como empezó a hacer sin provocaciones. Yo no sé, ahora Ucrania lucha por la libertad, por los derechos democráticos, y nosotros con mi marido estamos muy orgullosos de nuestro ejército, porque ellos como 6 días como están muy fuertes, ¿sí? Volarosos, sí puedo yo decir así. Perdona, a veces meto la pata porque mis emociones no puedo como controlar. No se entiende. MK, tengo entendido que tú estás ahora mismo en una ciudad de Europa que prefieres no decir su nombre, ¿no? Mantenerlo en secreto. Teme por tu seguridad. Gracias a Dios, nosotros ahora estamos en un lugar seguro. Pero lo más importante es que todos los gobiernos, ¿sí?, de todo el mundo ayúdanos y apóyanos, que podemos decir a todo el mundo que está sucediendo en Ucrania y que la gente puede hacer, postear, ¿sí?, estos videos en sus Instagram, por Twitter, por todos, para decir la verdad de todo el mundo, porque, por ejemplo, en Rusia ellos no saben qué está sucediendo, no saben, porque la información ahí está cerrada para toda la gente ahí. No van a creer que en Ucrania está guerra, y así grande guerra. Es como guerra segunda de mundial, ¿sí? Sí. Es así fuerte. Óyeme, esta guerra te sorprende. Fuera de tu país, tú estabas cumpliendo con compromiso de trabajo. ¿Quiénes te quedan, quiénes de tus seres queridos están ahora mismo en Ucrania? ¿Y qué te han dicho? ¿Has hablado con ellos? Nosotros cada día hablamos con todos. Cada día. Familia, conocidos, amigos. Gente, y está mucha gente ahí, y mi corazón duele mucho porque nosotros no podemos hacer nada con esto. Solo ¿qué te dicen ellos? ¿Qué te dicen ellos? ¿Cómo está la situación? ¿Qué te cuentan? La situación como grave, la situación muy grave. Cada vez, cada minuto, ellos atacan nuestras ciudades, pueblos, cada lugares, cada minuto tenemos como misiles, tenemos, no sé, todo, como tanks, sí, yo no sé cómo se dice en español, como tanks. Tanques de guerra. Sí, ejércitos, más ejército, van a matar nuestra gente. ¿Qué tú le quisieras decir al presidente de Estados Unidos y a los ciudadanos de este país? Yo ruego, ayúdanos, por favor, ruego, porque en siglo XXI no puede ser esta situación, no es normal. Nuestro país es un país democrático, nosotros ahora estamos luchando por eso, nosotros queremos paz, estamos en Europa, Ucrania es Europa, y queremos paz, por favor, ruego. A todo el mundo, presidentes de todos países, por favor,
Ayúdanos. Me imagino que ya están sus padres, hermanos allí en Ucrania, ¿no? Padres, familia. Sí, familia y todos. Ok. ¿Y tu esposo qué nos tiene que decir? ¿Cómo está? ¿Cuánto te preocupa esta situación? Mi esposo está ahora haciendo todo para encontrar lugares seguros en nuestro país donde pueden esconderse, donde pueden estar gente, ¿sí? Para estar en lugar seguro. Es como intentamos encontrar estos lugares ahí, donde no están como misiles, donde no así atacan. Estos lugares tenemos pocos en país, pero intentamos encontrarlos. Y no sé, mi marido hace muchos videos por Instagram, porque nosotros tenemos audiencia gran en Rusia y siempre hacemos estos videos y decimos que ahora en Ucrania ejército de usted mata a nuestra gente. Por favor, la gente no está callado. Va y necesita hacer algo para decir que Putin es un terrorista. Terrorista, dígame por favor, hermanos latinoamericanos, por favor, dígame y tell everyone. Todo el mundo, Putin, terrorista número uno. Sí. Número uno. Save us, ayuda us. Muchas gracias por esta entrevista a través de Zoom. Le deseamos pues la mejor de la suerte y mucha fuerza, ¿no? Sé que es un momento muy difícil por el que están pasando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecimos mucho. Para todos. Our palabras, Slava Ukraini. Slava Ukraini. Slava Ukraini. ¿Cómo se consigue la cuenta de ustedes en Instagram? Puede escribir Kamensky, es como NK. Yo puedo enviar nosotros Instagram y Alex es Real Potap. NK. Sí, NK. Es muy difícil ahora. Creo que escribí, pero Kamensky, ok. Yo le pregunto a mi productora que la localice, está bien. Bueno, muchas gracias. Tony, muchísimas gracias. Para nosotros es un gran asunto. Muchísimas gracias. Lo entiendo. Lo lamento mucho. Tony, mucha fuerza. Tony, we'll tell you in English because I know English better than Spanish. Tony, please help us spread out the information. The world has to know. Help Ukrainians because we're a little country fighting with a monster. Yes. He's going out of his mind and totally crazy. Bomb in the center, the Kiev, 4 million people, Kharkov, 2 million people. In the center, there is a missiles, bombs attacking every day, people dying. Please help us, Tony. Please do your job as a journalist, as a human being. Thank you very much. Thank you, my friend. Muchísimas gracias. Bye-bye.